Good evening. Good evening, everybody. Good evening. Good evening. Good evening. Teacher. Hi, how are you? How are you, teacher? Good. Hi, and you? Hi, teacher. Good, good, good. Disculpen que estaba teniendo problemas con la contraseña para poder meterme y no entendía por qué, pero ya por fin la entendí y ya puedo ingresar. So, how are you guys? Fine, thank you. Yeah? Good, good. How was your day today? ¿Cómo estuvo su día? Very good. Yes. Excellent. What did you do? What did you do today? Anybody? I started in class. Sorry? I started in class. Oh, wow. I'm impressed. Very good. Excellent. Good. Very good. Okay. What about yesterday? What did you do yesterday? But yesterday was a holiday. What did you do? ¿Qué hicieron? Nothing? Working? Working. Yesterday? Working, working. Yesterday? You worked? Yes. ¿En serio? ¿Estuvieron trabajando? Yes. Wow. My goodness, wow. O sea que no tuvieron descanso entonces ayer. No. No? Yo no. Ay, no. En mi caso sí, pero tenía otras cosas que hacer, así que me tocó trabajar. Ah, ok. O sea, trabajó en otras cosas. No en, sí. en su diario. Ok. Exacto. Okay. Good. Okay, good. Bueno, que a saber qué habrá pasado con nuestros demás compañeros, que veo que no se han conectado. Okay. Bueno, vamos a tomar nuestra asistencia para que no nos para que no nos agarre la tarde, porque la primera asistencia ya. Ok, bueno, vamos a ver, vamos a empezar. Deme un momentito. Ok, good, ya lo tengo acá. Ok. Ok, Arminda. Arminda. No está. Okay. All right. Belkis, Argentina. Belkis, Argentina. No está. Belkis, Argentina. Okay. Let's continue then. Brenda Lisette. Okay, very good. Okay, ah, no, ya me acordé que no es Brenda, es Brendita. Okay, vaya, very good. Claudia. Claudia? No, okay. All right, Eric. Present teacher, good evening. Good evening, Eric. Welcome. Thank you. Gabriela Soliet. Gabriela Soliet. ¿No está? Okay. Guadalupe. Present teacher. Okay, welcome, Guadalupe. Good evening. ¿Y Lupita? Present.
Okay, welcome, Lupita. Thank you. Jorge? Present, teacher. All right, welcome, Jorge. Thanks. Laura? Presente, teacher. Okay, welcome, Laura. Thank you. Leopoldo? Present. All right, welcome, Leopoldo. And Lorena? Present, teacher. Okay, welcome, Lorena. Lucia. Presente. Okay, welcome, Lucia. Thank you. Roxy. Present, teacher. Okay, welcome, Roxy. Patty? Patty no está. Okay. Sandra Patricia. Present, teacher. Okay, very good. Creo que no tuvimos la oportunidad de conocernos el lunes, así que no le había podido preguntar. ¿Usted prefiere que le digan Sandra o Patricia? Sandra, teacher. Sandra, ok, muy bien. Ok, excelente. Ok, Sandra, ¿y usted tiene acceso a su cámara? Teacher, en este momento no tengo acceso, por eso la tengo desactivada, pero espero que mañana sí ya pueda conectarme con la cámara. Ok, para el lunes. ¿Mañana no habrá clases? ¿Cómo? ¿Mañana no habrá clases? No, perdón, es que no le escuché muy bien. ¿Usted dijo que para el lunes o para mañana, dijo? No, para mañana. Ah, ok. Ahorita estoy conectado de un aparato y no tengo acceso a cámara. No, es que no le había escuchado muy bien, pero ok, bueno. No. Ok. Muy bien. Verónica Lucía. No, tampoco, ¿verdad? Ok. Wendy. ¿Está? Ok. Y Jan y Guadalupe. Jan y Guadalupe. No. Ok. Very good. Bueno, chicos y chicas, gracias por haberse conectado a tiempo. Como les decía anteriormente, pues siempre va a ser para su beneficio el conectarse a tiempo. Como bien les decía ahí en el mensaje, ¿verdad? Que se les mandó en el grupo, que pues INSAFORP está ahí pendiente de cada uno de su progreso y entonces pues que están ahí viendo quién se está conectando, no solamente por unos cuantos minutos, sino que desde el principio de la clase, ¿verdad? Porque al fin y al cabo pues ellos quieren saber si usted está realmente aprovechando, ¿verdad? La oportunidad. Así de que gracias, chicos. Ok, well, what we're going to do. Bueno, antes que nada, espero que ustedes hayan tenido una buena vacación, que hayan podido disfrutar. Yo sé que algunos dicen que como que tuvieron que trabajar. A veces pasa, ¿verdad? Pero por lo menos la noche tuvieron un poco de descanso, ¿verdad? Eso es bueno. Así que espero que pudieron disfrutar un poco. Ok, we are going to start with our class for today. Give me one moment. I'm going to show you the PowerPoint presentation and you tell me if you can see the PowerPoint or not, okay?
Can you see the PowerPoint? Yes. 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 Okay, very good. Good. Okay. So we're going to continue talking about the simple present today because we weren't able to talk about that. We weren't able to finish the talking about that yesterday, right? Okay, so we are going to begin. Let's see, please tell me, can you see the complete screen? I'm going to show you right now the complete screen. ¿Está completo? ¿Lo pueden ver todo? ¿Completo? Yes. 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 Okay. Okay, very good. Okay, so we're going to be talking about the simple present, okay? The simple present is also known as the present simple. So it's the same, simple present or present simple. Okay? Okay, so and today your facilitator is Jessica Guerrero. And it's beginner number two and it's class number two. Okay, so we're going to start first of all with our conversation. Okay, do you remember this conversation from yesterday? Do you remember this conversation yesterday? Yes? Yes. Okay, very good. We are going to remember a little bit the pronunciation, the vocabulary, and so that you can remember how we did it yesterday. Okay, so I'm going to start. We're going to practice the conversation together just like yesterday. We're going to practice the conversation. And we are going to repeat, okay? So I will say the conversation and I want you to repeat like yesterday, just like yesterday, okay? What do you do? Repeat. What do you do? Every Monday morning. Every Monday morning. I check my email. I check my email. And I call clients. I call clients. For the rest of the morning. For the rest of the morning. What about you? What about you? About you. I have to read a weekly report. And attend a meeting. I also have to organize
meetings. Meeting. Meeting. Every two Every two Monday. How often? Do you check? Do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. Yes, I do actually. I check it once. I check it once. Or twice a day. Great. Great. It is very important. It is very important. All right, very good, everybody. Excellent. Okay, now let's look at the vocabulary. Okay, let's look at the vocabulary and tell me what words do you not understand? What words do you not understand? Okay, you can write in the chat. Okay. Okay. Si hay una palabra que no entienden el significado, escríbanlo en el chat. A veces me tardo un poquito en encontrarlo, así que solo denme un momento. What other words? ¿Qué otras palabras? Only those three words? ¿Solo esas palabras? Okay. Okay, we're going to look at those words. Wait a second. Todavía falta. Anything else? No? No. Okay, no problem. Okay, so the first one is the word about. About means what is the topic, okay? Or so what thing are we talking? What is the thing or the topic that we are talking about? So it says, what about you? This is actually an expression. This is an expression that we use in English. It's together.
And this expression, what about you? Do you know the expression in Spanish? What about you? It's an expression, an expresión. Do you know what it is? Háblame de ti. Kinda, a little bit. Any other ideas? What about you? Es una expresión. ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de ti? Exactly. ¿Qué hay de ti? So you want to know more information about the person. Okay? So it's, what about you? I want to know you. Give me more information. What about you? Okay? Yes? And only the word about means acerca. So in like literally translated, it means que hay acerca de ti. Literally translated. Okay? Okay, now the next word is weekly. Okay? Remember that the word week, week is composed of 7 days. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. 7 days is 1 week. Okay? So for example, the class is, the duration of the class is 4 weeks. 4 weeks. Yeah? So a week, in Spanish, what is week? Only week. What is week? Semana. Weekly means every week. Okay, so a weekly report is a report every week. Reporte semanal. Exactly. Un reporte semanal. Okay. Okay. Attend. This is very important because we attend a meeting. We do not assist to a meeting. Okay. No confundan el verbo attend con el verbo atender en español, ¿ok? O el verbo asistir, ¿ok? For example, in Spanish we say, yo asisto a clase. But in English we do not say I assist to class. You say I attend class. And the reason is because attend means to go to an event, to be in an event. Okay? All right? Okay. So tengan cuidado. Right. So no es assist a meeting, it's attend a meeting. Porque de hecho, assist en inglés significa ayudar. Okay? For example, can you assist me with my homework? ¿Me puedes ayudar con la tarea? Okay, so it's different. No vayan a confundirlo. Y eso pasa bastante en inglés. Por eso de que no es una buena idea que solo se vayan. O sea, sí es una técnica, pero no es un 100% de que van a decir, ah, sí, esta palabra es igual como en español, porque a veces no sucede eso. Y de hecho, eso, vamos a hablar acerca de una palabrita en esta misma conversación que puede también darnos un poco de problemas si lo estamos haciendo de esa forma. Okay, ya vamos a llegar ahí. Ok, so next. Also. Also means like to. It's like saying the same as to. Okay, or like in addition. Okay? So it's like saying to. Okay. So teacher, una pregunta. Mm-hmm. Entonces, y en ese attend? El significado de él, ¿cómo quedaría? ¿Cómo es? Asistir. Sí. Solo que no decimos en inglés assist to a meeting.
or assist a meeting. Decimos attend. Perfect. Thank you. Okay. You're welcome. Okay. Give me one moment. Okay. So to is like the same as also. Okay. So it means in addition. So it's, I have to organize meetings every 2 Mondays. It's like addition. Addition to a weekly report, attend a meeting, addition. Okay, addition. Okay, is that clear? Yes? How do you say also in Spanish? How do you say also in Spanish? También. Además. Mm-hmm. Además, también. También. Yeah, very good. Okay, excellent. Now, otra palabra, yo les decía anteriormente que hay otra palabrita acá que no quiero que se me vayan a confundir. Y es esto de acá. También. Actually. What is actually in English? Actualizar. Actualizar o actualidad. Actualmente. Y muy, o sea, la lo que ustedes han dicho podría tener mucho sentido, ¿verdad? O sea, cualquiera dice, ah, sí, eso significa eso, ¿verdad? Pero esta es una de esas palabras como igual como attend. Que no nos podemos, que no nos debemos de confundir. Es lo que llamamos en inglés un false cognate, o un false friend también, que son palabras que parecieran similares a otra palabra en nuestro idioma, y nosotros decimos, ah, pues tienes que hacer esa palabra, pero en realidad no lo es, ¿verdad? Entonces, tengamos cuidado con eso. Actually, the meaning of actually is en realidad o de hecho. So when it says, yes, I do actually, you're saying, sí, en realidad. En realidad. Sí, en realidad lo hago. O de hecho lo hago. O realmente. O, uh-huh. More it's like en realidad. Okay. So do not confuse it. It does not mean actualmente o en la actualidad. No. But, entonces surge esa otra pregunta. Entonces, ¿cómo se dice actualmente o en la actualidad? How do you say that in English? Any ideas? Okay, bye. To say actualmente o en la actualidad, you say currently. Okay, and I wrote in the chat, currently. Okay, so it's not actualmente, it's currently. Or sorry, or better said, it's not actual. Actually, it's currently. Okay. Okay. Very good. Do you understand this word? Dos veces al día. Twice means two times. Once means one time. Okay. One time. Once, one time. Twice, two times. Okay? Any questions? Y para decir tres veces al día, ¿cómo sería? Okay. Very good question. Okay. You say, normally just say three times. Okay? Just three times. That is the most common, but it also exists
thrice. Thrice is a possibility, but it's not as common as three times. Three times is the most common. Okay? Okay, thank you. You're welcome. Okay, very good. Ah, por cierto, chicos, yo sé que siempre va a haber preguntas que ustedes me hagan. Y entre más rápido empezamos así como a practicar nuestro inglés en las frases que utilizamos más seguido, más rápido vamos a ir aprendiendo. Entonces, me gustaría que cuando ustedes hagan una pregunta, me la hagan en inglés. Entonces, quiero que, por ejemplo, si ustedes no entienden lo que sea que diga, ¿verdad? Alguna palabra o alguna instrucción, me pueden decir, can you repeat, please? Okay, y lo voy a escribir aquí. Can you repeat, please? Can you repeat, please? Okay. O cuando ustedes no sepan el significado de una palabra, puede ser, what is the meaning of, and then you say the word. What is the meaning of? In this case, for example, what is the meaning of weekly? What is the meaning of attend? What is the meaning of also? What is the meaning of actually? What is the meaning of once? What is the meaning of twice? Y eso sucesivamente, okay? And you can, speaking about pronunciation, you can say what, how do you pronounce, for example, how do you pronounce, and then you can say like the word, or if you don't know how to pronounce it, you're not sure, you're afraid to pronounce it, you can say this word. Okay. How do you pronounce? And then you can say, for example, how do you pronounce Monday, for example, or how do you pronounce this word? Okay. You can ask me that. Okay. Entonces, quiero que se acostumbren ahí a utilizar esas frases porque va a ser más fácil después para ustedes mantenerse siempre hablando inglés. ¿Ok? Ok. We are going to continue. Now we are going to talk about pronunciation. Pronunciation. What words do you not know how to pronounce? Ok. Write in the chat, the words that you don't know how to pronounce. Yo digo que más fácil en el chat porque como no saben pronunciarlo, quizás van a, mejor no van a querer preguntar directamente, how do you say this word? Si se debe escuchar que bueno, yo, lo mío personal, pronunciarlos, ni tampoco hay cosas que no encuentro cómo hacer la oración y hacer la pregunta. Por ejemplo, pues estaba preguntando que si chequeábamos a cada 2 horas o cada 3 horas. En mi caso, yo paso pendiente todo el día. Entonces, le mandé ahí si estaba bien ponerle todo el día. En el chat le puse, estaba bien escrito. ¿En cuál chat? En el chat de nosotros, el de aquí, en el Zoom. Todo el día reviso yo los correos porque tengo que estar pendiente. ¿En el Zoom o en el WhatsApp? Si hay cambios. No, en el Zoom. ¿Dónde está usted escribiendo? Le puse
para ponerle todo el día, le puse al da, al da. No lo veo. ¿Segura que me lo mandó a todo el grupo? O será, a veces puede ser que lo haya mandado solo a una persona. Revise. No, después de lo, después de lo que yo escribí, está, continuó usted escribiendo, o si queríamos hacer preguntas. Oh, ok. Solo puso al de, ajá. Ok, sí, ya vi. Ah, eso es lo que pero, me está costando porque yo pienso que a todos nos está costando porque cuando usted hace una pregunta o no entendemos qué es lo que quiere, lo que digo yo, en mi caso, no entiendo. Algunas cosas las entiendo y algo otras no. Y pensaría que los compañeros también porque ninguno le contesta. Sí, es cierto. Estoy igual. Okay, sí, o sea, yo hay cosas que las entiendo, pero ya así como ya en una oración. No podemos ejemplo, formular la palabra, la oración. La palabra. ¿Qué queremos decir? Hay cosas que, sí, no encuentro cómo expresarla. Porque okay. Con el teacher en el plan uno, nunca hicimos una conversación así. Solamente comenzamos la clase. Pero como usted todo nos está hablando en inglés, entonces yo a ratito cierto. Me confundo y no encuentro la manera. Sí, ¿se acuerda? Entiendo perfectamente, ¿verdad? Y o sea, sí, lo entiendo. ¿Se acuerdan que el día de ayer hablábamos un poquito acerca de eso, verdad? Que los primeros días siempre va a ser un poquito más difícil porque nuestro oído se está acostumbrando. Pero es un shock al cerebro, ¿verdad? Entonces, los primeros sí, días... Así más, me siento, pero sí. Aparte de eso me estoy sintiendo torpe porque digo, no sé qué contestarle. No, it's okay, it's okay, it's okay. Por dos. Sí, o sea, no se preocupe, no se preocupe. Le entiendo perfectamente. Sí, al principio cuando... uno está, se va entrando un idioma, las palabras realmente parecen como que, como dicen, como que está en chino, ¿verdad? O sea, entonces, ¿y esto qué es? ¿Verdad? Entonces, claro, claro, es entendible. Pero, aunque yo pero tengo oído, perdón, porque trabajo con una institución donde a menudo se escuchan conversaciones en inglés, de hecho, soy recepcionista, y recibo llamadas así, entonces me he acostumbrado, no sé, a contestar, a preguntar y hacer cosas, pero así, básicamente. Entonces, el oído lo tengo, pero cómo expresarlo no lo... sí, entiendo. Solo un momentito. Entiendo de que la frustración a veces de no poder expresar todo lo que uno quiere decir, ¿verdad? Eso es muy, muy, muy normal, ¿ok? Y no espero yo que ustedes puedan expresar todo lo que quieren expresar en su idioma natal, ¿verdad? Eso no es, o sea, eso sería irrealista de mi parte estar esperando eso de ustedes. No, no, o sea, no, no pueden porque no tienen, no han adquirido esa habilidad. Es como pedirle a un niño de 5 años que haga un ejercicio de álgebra. O sea, no porque no tenga la capacidad de hacerlo en un futuro. Simplemente que en este momento no tiene no ha adquirido la habilidad que necesita para llegar allí. Y eso se va a adquirir con el tiempo. Con el tiempo ese niño va a crecer y aunque sea un niño genio, pues le va a tomar siempre paso por paso, ¿verdad?
Entonces yo no espero que ustedes me contesten y que tengan una gran conversación ahí conmigo. No, 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 no. No se preocupen por eso. Eso no es lo que se pretende acá. Lo que sí se pretende es que, aunque sea poco, pero pongan en práctica lo que han aprendido. Si usted solo es una palabra la que usted sabe, ¿verdad? Pero utilícela. Utilice esa palabra, ¿verdad? Creo que voy a hacer una pausa y voy a dejar de compartir para poder ver mejor a todos. Ok, muy bien. Hoy sí ya lo veo mejor. Entonces, como les decía anteriormente, no quiero que ustedes se me vayan a frustrar porque ustedes quieren hablar tanto y quieren expresar todas las cosas bonitas que se les vienen a la mente. O sea, yo sé que ustedes tienen muchas cosas que compartir, pero ahorita simplemente no tienen esas herramientas y no vamos a esperar que ustedes lo hagan. Simplemente lo que estamos haciendo es que con lo poco que ustedes ya han aprendido, utilicen eso. Entonces, por ejemplo, el día de ayer escribimos vocabulario en el chat, ¿verdad? Y no fue, de hecho, no fui yo quien la escribí. Fueron ustedes el que estuvieron ahí escribiendo todas las cosas que ustedes hacen los lunes. Oh, no, perdón, no fue ayer, fue antier. Ok, entonces, ustedes en el chat, y espero que pudieran aprovecharlo y escribir, y cómo se llama, copiar toda la información, ¿verdad? Entonces, ahí adquirieron vocabulario, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes pueden decir, ok, ah, bueno, y aunque no esté gramaticalmente correcto, pero ya por lo menos están utilizando el vocabulario. Y de hecho, hoy vamos a ir ya directamente a ver la parte gramatical. Pero ahorita no nos preocupemos por la parte gramatical. Lo que nos preocupa es en sí poder comunicarnos, aunque sea con palabras. Piénselo, si usted va a un país, vamos a superar un país donde el idioma es completamente diferente al suyo. Vamos a decir que vamos a ir a, no sé, se me ocurre. ¿A dónde? A Canadá. Ok, a Canadá, muy bien. Pero quiero encontrar un país donde el idioma es algo completamente que quizás jamás lo he escuchado. La India. Turco. Okay. La India. Ok, la India. Vale, vamos a ir a la India. De China. A la India, ¿verdad? Porque más que en la India hablan cientos de idiomas. Ok, va, entonces nos vamos a la India. Bueno, aunque tal vez en la India no haya tan problema porque pues muchos hablan inglés, ¿verdad? Pero imagínense que se va a un pueblito de la India donde no hablan nada más que el idioma de... o el dialecto de ese pueblo. El dialecto de ellos. Ajá, sí, porque, o sea, en la India hay un montón de dialectos. Entonces, imagínese usted va ahí y se va a un restaurante. ¿Qué va a hacer? A puras señas. Exacto. A puras señas, pero se va a comunicar. ¿Verdad? El lenguaje universal. Sí, el lenguaje universal, correcto, a señas. Entonces, pero la cosa es que usted se va a rebuscar, ese es el punto. Se va a rebuscar para poder, porque no va a ir a la India y se va a quedar sin comer, simplemente porque no sabe hablar el idioma, ¿verdad? Usted se va a rebuscar de alguna forma u otra. Por eso es de que la gente que se va a vivir a países para aprender un idioma, lo aprende tan rápido, en cuestión de 3 meses ya se puede defender muy bien. ¿Por qué? Porque se tira al agua y aunque no sepa nadar, pero ahí aprende a nadar. La ley de la supervivencia. Exacto. Exacto, sí. Exacto. La necesidad obliga. Eso. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. Yo no quiero aquí que ustedes se estén concentrando tanto en el de que, ay, lo voy a pronunciar bien, que así es como será la palabra. Así, ustedes tírense al agua. Ustedes tírense al agua. Les voy a comentar una historia
rapidito, de una, bueno, de un grupo que yo tuve hace bastante tiempo atrás, quizás hace unos 10 años atrás. Pero me recuerdo, este grupo, o sea, lo tengo tan presente aquí, a pesar que ha pasado mucho tiempo. Y es porque era un nivel 4. Nivel 4, pues, no es un nivel muy alto, ¿verdad? O sea, todavía están aprendiendo muchas cosas, mucho vocabulario que no saben. Y resulta que este grupo era de los sábados. O sea, ellos solamente practicaban los sábados, era todo. Durante la semana no podían practicar, no tenían tiempo. Por eso solo estudiaban los sábados. Sábado en la mañana estudiaban. Entonces era todo el sábado en la mañana. Y, o sea, imagínense lo difícil que es. O sea, ustedes están conectando todos los días, 2 horas, y a veces no es tan fácil. Y ahora imagínense solamente una vez a la semana. Increíble, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es de que con este grupo me acuerdo tan bien, porque era un grupo, no tan alto su nivel, pero era un grupo que ellos hablaban por los codos, como dicen, ¿verdad? Hablaban bastante y se equivocaban un montón, por supuesto, pero a ellos no les importaba. Ellos hablaban y hablaban y hablaban y hablaban, y no solo era uno, dos o tres, era toda la clase. Quizás uno, dos o tres no era así, pero la gran mayoría era así. Yo me acuerdo que ellos, o sea, yo les di esa clase a prácticamente a todos, les di de 9 para arriba como nota. Y les digo, o sea, yo personalmente no soy tan partidaria de darle un 10 a todo mundo, ¿no? O sea, yo digo, o sea, hay que ganárselo. Y esta clase, todos tuvieron 9 para arriba. Y era precisamente porque se tiraban a hablar y ellos hablaban y hablaban. Y a veces ni yo a veces lo entendía, pero ellos entendían entre ellos y hablaban y hablaban. Y eso hizo de que ellos pudieran progresar tanto. Y yo les vi el gran cambio desde el principio del nivel a terminarlo. Entonces, eso siempre lo tengo aquí tan presente, porque realmente me mostró de que es cuestión de quitarse el miedo y lanzarse al agua. Y sí, va a ser abrumador al principio, vamos a tener miedo, pero lo bueno es que no estamos solos, ¿verdad? Todos vamos a hacer lo mismo. Todos nos vamos a tirar al agua y todos vamos a tener miedo y todos vamos a sentir un poco abrumado, pero al final todos vamos a progresar. Es lo importante. ¿Ok? Entonces, ahorita yo no quiero que ustedes se estén preocupando de que cómo suenan, que si es la palabra correcta, que no sé qué. No, usted tírese a decirlo. Y si lo dice al revés, no importa. Ahorita no importa. Ahorita la meta es que usted pierda el miedo. Cuando usted pierda el miedo, después nos concentramos en ya afinar. ¿Les parece? Okay. Yes. Okay. Very good. Entonces, Vamos a hacer eso. Tirémonos al agua esta semana que viene, esa semana completa, ¿verdad? El lunes y después ya el martes que empezamos la segunda semana, nos evaluamos a ver cómo nos sentimos después de la primera semana. ¿Ok? Yo entiendo que tal vez no estaban acostumbrados tal vez a hacer ciertas, digamos, manera de hacer conversaciones y todo, pero no significa que no pueden aprender, ¿verdad? No, eso no significa eso. Claro que podemos aprender, ¿ok? Y lo vamos a hacer. Y de eso es lo que queremos lograr. Queremos que ustedes se sientan cómodos haciendo las conversaciones, ¿ok? Entonces, primero las conversaciones van a ir así como que, o sea, vamos a hacer conversaciones de lo que solo he leído, ¿verdad? Y vamos a practicarlo. Después vamos a hacer conversaciones ya propias, pero eso con el tiempo, ¿verdad? Entonces vamos a ir paso a paso, ¿ok? ¿Alguna preguntita, comentario, inquietud, sugerencia? Profe,
poquito, por eso me atreví a preguntar, porque cuando usted nos está dando la clase, todos nos quedamos callados y nadie, no hayamos que contestarle, por eso. Está bien, no se preocupe, por mí no se preocupe, que yo siempre les voy a sacar ahí la respuesta, de alguna forma u otra, ¿ok? No se preocupe por mí, usted solamente preocúpese por tratar de ver, aunque sea un pedacito que usted agarre y dé su opinión sobre ese pedacito, aunque no haya entendido todo. Las señas, teacher, vamos a hacer. Está bueno, está bueno. El principio sí, con señas. En el aire las agarramos, sí. Claro que sí, claro que sí. Creo que en lugar de salir de inglés vamos a salir de especialidad. ¿Cómo fue? En lugar de salir al módulo, pasando el módulo de inglés, vamos a salir como especialidad para los niños sordos y todo eso, porque vamos a aprender a hacer señales. No, no. Bueno, también puede ser, ¿verdad? Pero les garantizo que van a ir aprendiendo. Ya van a ver. O sea, Yo no les voy a decir mayor cosa, yo quiero que ustedes lo comprueben por sí mismo. Ok, van a ir viendo cada semana cómo van a ir progresando y al final se van a comparar cómo empezaron este curso y van a decir, wow, hoy sí, ya siento que le voy agarrando el gusto. Tal vez no es que lo entienda perfectamente, pero wow, o sea, hoy sí ya me siento potente para seguir al próximo. Ya van a ver. Así que no se me frustren. Todo en la vida que vale la pena cuesta. ¿Verdad? Nada que vale la pena así es tan fácil. Entonces, todo tengan paciencia. ¿Ok? ¿Estamos? Ok. Yes. Ok. Yes, teacher. Excellent. Teacher. Mm-hmm. Sí. Yo pienso que, bueno, yo quisiera que tal vez nos pusiera como a repasar los diálogos, para así como eso, pero para como ir aprendiendo más, repasar. ¿Sí? Y repasar y repasar. Sí, es exactamente lo que vamos a hacer, solo que antes de hacer eso, quiero ver pronunciación, y después vamos a hacer eso, ¿les parece? Okay. All right, very good. I'm going to share the conversation again. Okay. So let's talk about the pronunciation. Pronunciación, the pronunciation. What words do you not understand the pronunciation? Write in the chat. Write in the chat. Okay. More words, más palabras. Se me había quedado uno que no había visto. Eso. Me llega que están haciendo esas preguntas. Entre más preguntas hacemos, más aprendemos.
That's it? No more? Okay. All right. Let's practice. Okay. Clients. Repeat. Clients. 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 Good. Rest. 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 Meeting. 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 Or, because meeting is like British English. It says, acuérdense que hay dos diferentes tipos de inglés. American English and British English. American English is a inglés americano. And British English is inglés británico. So in British English, you would say meeting, meeting. But in American English, you say meeting. 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 Okay. Se los voy a decir esta partecita en español para que sea 100% claro. In American English, en inglés americano, ustedes van a encontrar muchas veces que la T singular o la doble T se convierte en un sonido como una D. Eso pasa cuando la letra o la doble letra está entre medio de dos vocales. Como en este caso, meeting. Aquí está la E y aquí está la I. O sea, está entre medio de dos vocales. Cuando eso sucede es lo que nosotros llamamos en inglés a flap T. Flap T. Y entonces eso significa de que vamos a hacer que la T se convierta como un sonido como una D. Entonces, D entre como DR, algo así. Entonces es meeting. 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 Okay. ¿Qué significa meeting en español? In English, ask me in English. No, what is the meaning? What is the meaning of meeting? Good. The meaning of meeting is reunión. Reunión. Mm-hmm. Pero reunión como de trabajo. Pero no el tipo de reunión como una reunión social o una social. De familia. No. No, cuando es así como una reunión así para divertirse y todo, eso es diferente, ¿verdad? Pero esto es como un mini, como algo más como formal. Okay. Okay, thank you. You're welcome. Bye, next word. Also. 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 Very good. Organize. 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 Very good. Okay. Teacher. Yes. Can you repeat, please? Also. Of course, yes. Yes. Also. Also. Oh. No se incluye la L. All. Yes. All. Also. 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 Thank you. Also. Also. Mm-hmm. So you don't say also. Also, no. It's all. Also. 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 Mm-hmm. Also. Good. Now, this word is special. Esta palabra es una palabra especial porque igual que meeting tiene dos,
dos pronunciaciones dependiendo de dónde sea usted. In American English, you say often. 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 Eso significa de que la T se convierte en silenciosa. Se dicen just often. 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 But in British English and in inglés británico se dice often. Often. Tal como se escribe. Often. Exacto. Tal como se escribe. Okay. También, o sea, sí depende porque, por ejemplo, el canadiense también, el inglés canadiense también lo pronunciamos como often, no often. Por lo general, la pronunciación canadiense es muy similar a la americana, pero hay ciertas palabras, como en este caso, que sí lo pronunciamos más como el británico, sería often. Often. Uh-huh. Entonces, las dos son válidas, no hay ningún inconveniente. Y las dos significan lo mismo. Ok, ahí usted decide cómo lo quiere decir, ok. Okay, next. Check. 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 Good. Okay. Twice. 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 Okay. All right. Great. 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 Okay. And that's it. Okay. Finished. Finished. Yeah. Okay. Bye. Do you feel confident now to practice the conversation? Yes. Okay, good. Yes. Okay, excellent. We are going to practice the conversation, but we are going to stop in this moment because we are going to take a test. Ya son las 7:07. Increíble, pero ya se nos pasó el tiempo. So, we're going to take attendance. Arminda. Arminda? No, okay. Belkis, Argentina. Belkis, Argentina? No, okay. Brendita. Brendita? No sé, Brendita, se me desconectó, Brendita. Algo le pasó. Ok. Ok. Gracias. Claudia. Present. All right. Excellent. Thank you, Claudia. Eric. Present, teacher. All right. Welcome, Eric. Great. Thank you. Gabriela Soliet. Gabriela Soliet. Okay. Guadalupe del Carmen. Guadalupe, yes, okay, wonderful. Lupita. Present, teacher. All right, excellent. Jorge. Present, teacher. ¿Dónde está? Present, teacher. Ya lo vi. Okay, great, thank you. Laura. Present. Okay, great. Thank you, Laura. Leopoldo. Present. Okay, great. Lorena. Present. Okay, great. Lucia. Present.
Excellent. Roxy. Present, teacher. Okay, great. Patricia. Present, teacher. Okay. Oh, no, perdón, es Patty, ¿verdad? Sorry. Okay. Sandra. I'm here. Okay, great. Verónica, Lucía. No. Okay. Wendy. Presente. Okay, great. Yancy Guadalupe. No. Okay. Yancy? Yancy Guadalupe? No. No, está. Okay. Bye. Perfecto. Okay, let's continue then. What I'm going to do is, yes, Aminda. Ah. Escuché el presente, le dije presente. Ay, perdón, Arminda, no la escuché. Brenda puso que está también ahí, teacher. Ay, gracias. Ah, ok, ok, gracias, gracias. Perdón, Arminda, que no la había escuchado. Quizá el micrófono no estaba suficientemente fuerte, no les pude escuchar, pero gracias. Ok. We are going to, now I'm going to divide you into groups. Así como lo hicimos el lunes, I'm going to divide you into groups. But right now you're going to work only in two pairs to practice the conversation. Mario, yes. And, ¿quién es la otra? Sofía, right? Mario Sofía. And Sofía. Okay, so one person is going to be Mario, the other person, Sofía. When you're finished, switch. Okay, if you were Mario, now you're going to be Sofia. And if you were before you were Sofia, now you're going to be Mario. Okay, so you're going to switch. Okay. 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 So practice the conversation. Okay. Okay. Bye. Vamos ahorita a hacer los grupos. Ok, nos va a quedar un grupo de tres, pero la mayoría creo que van a estar en pareja. I am going to give you I'm going to give you 5 minutes. Yeah, I'm going to give you about 5 minutes to do it. 5-6 minutes, okay? All right, ¿listos? ¿Ya todos saben lo que van a hacer? Yes. Yes? Okay. Yes. All right, let's open the rooms. Guadalupe? Hi girls. Hello. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos?
Vamos. Es un teléfono, entonces no tengo WhatsApp, no sé dónde. ¿No, no tiene qué? No tengo teléfono. ¿No tiene el teléfono? Lo que quiere decir que no tiene el manual, okay. Para saber la pronunciación, lo que vamos a el diálogo. Okay. ¿Ustedes tienen el manual? ¿No tienen el manual? Ahorita buscando, ok. Traten siempre de, se les manda el manual para que lo tengan ahí a la mano y puedan utilizarlo. Okay. Les voy a compartir ahorita, pero sí sería bueno que ustedes ya lo descarguen y lo tengan ahí a la mano para que lo podamos seguir utilizando. Ok, this is the conversation. Okay. ¿Pueden tomar una captura de imagen? Sí, ahorita ya la tomé. Ok, qué bueno. Ok, ¿están listas entonces para practicar? Sí. Ok, las voy a dejar para ir a... Welcome, teacher. Hello, welcome. Hello, teacher. Any questions? Repeat actually pronunciation. Can you repeat? Actually. The pronunciation of actually. Yes, yes. Yes. Yeah, actually. 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 Mm-hmm. Actually. Actually. Okay. Is pronunciation actually, así. Organize. Actually, yes. Actually. And pronunciation. Organize. Mm-hmm. Okay. Good. Okay. Continue practicing. I will go to the other groups. Okay. Voy a ir a ver a los otros grupos. Yes, teacher. Bye bye. All right. Bye bye. It was a day. Ray, is very important. Very good. Correcto, esa. Ok, comenzamos. Yo seré Sofía y luego, teacher, no podíamos conectarnos. Pero ahora sí. Ok, va. Okay. Ahorita sí. No problem. Arminda. Yo seré Sofía y usted será Mario. ¿Ok? Ok. Ok. Sí. Ah, bueno. Ya no llamó. Salud. Salud. Are we finished or do you need more time? Teacher, nos faltó más tiempo. Les faltó time. Need more time? Más tiempo? Yes. 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 Okay. Yes. How much more time? 3 minutes? 4 minutes? 5? Yes. 4 minutes. 4 minutes? 4 minutes, please. 4 minutes. Okay. Yes. 4 minutes. Okay. Vale, los voy a regresar a su grupo. I'm gonna give 4 minutes. Vamos a ver.
Okay. Wendy, Leopold, Wendy, ¿tiene algún problema para conectarse? Wendy, ¿tiene algún problema para conectarse con su grupo? Hello, uy, ¿qué pasó acá? Esperen un momentito que estoy desapareciendo. Vamos a ver qué pasa acá. Guadalupe, ¿qué pasó ahí con su, ¿cómo se llama? Compañero, no su compañera. Sé, solo yo aparecí. ¿Quién era su compañera o su compañero? Era compañero. ¿Quién? No sé, ya no regresamos. ¿Pero con quién estaba anteriormente? O sea, cuando, antes que cerráramos el grupo. ¿Con quién estaba practicando la conversación? Guadalupe, ¿tiene el micrófono apagado? ¿Me escucha, Guadalupe? ¿No me escucha? ¿Guadalupe? ¿Me escucha? Hola, hola, hola. ¿Me escucha? Creo que era con Eric. ¿Con Eric? Ya vamos a ver. No, Eric estaba en el grupo 2. ¿Con quién estaba practicando? En el grupo 6. ¿En el grupo 6? Sí, yo sé que estaba en el grupo 6, pero ¿con quién? ¿Con quién estaba practicando? Nadie. Había un compañero. Varón. Sí. Los varones que tenemos son, queremos Eric, Leopoldo. Quiero ver quién más tenemos. Tenemos Jorge. Creo que esos son esos tres. Leopoldo, Jorge, Eric. Sí, son los únicos tres varones. Leopoldo. Con Leopoldo, segura. Está Eric, está don Jorge y Leopoldo. Ok. Ah, pues la voy a mandar ahí con Leopoldo, porque ahorita está en otro grupo ahí. La voy a mandar ahí con él. Ajá. Actually, I checked in one. In 3 days, ajá. Y si queda tiempo, intercambiamos. Usted, Sofía, entonces.
Bye. What do you do every Monday morning? I check my email. Hello, teacher. Hello. Ya estábamos esperando salir, pero vamos a practicar de nuevo. No, ya, ya es teacher. Quiero ver, lo voy a preguntar en inglés. Ah, how do you pronounce also? O also. 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 Okay. Also. Okay. Practicamos, Lorena. Sí, yes. Si quiere usted sea Sofía. Ahora. What do you do every Monday morning? I check my email and I call Clint for the rest of the morning. What about you? I call to read a weekly report and attend a meeting. I also how to organize meeting every 2 Mondays. How often do you check your email? Okay. Hoy con la compañera Guadalupe. Uh-huh. ¿Quién empieza? What do you do every Monday? What do you do every Monday morning? Okay. I check my email and a call client for the rest of the morning. What about you? I have to help a meeting before I attend a meeting. I also have to organize meeting every 2 Mondays. How often do you check in the mail? Do you check in every day? Yes, I do actually. I check each one or twice. Mario, I check my email. Yo reviso mi correo y yo llamo a los clientes por el resto y les llamo a los clientes por el resto de la mañana. ¿Qué hay de ti, Lerys? Sofía, ahora está. And attend a meeting. I also how to organize meeting every. I also have to organize. Good. Repeat. Yeah. The teacher. Organize. Meaning? No, organize. I also have to organize. Organize. Meeting every 2 Mondays. How often do you check? Did you make? Sí. Yay. Va, repasemos la última vez. Vale. Soy Sofía. What do you every Monday morning? I check my email and at the things for the rest of the morning. What about you? I have to read weekly report. Attend a meeting. I also, how to organize meeting every 2 Mondays. How often do you check your... Hello, yeah, hello, check, right? Oh.
Are you finished? Yes, I finished. Yes, teacher. Good. Okay, I will see you in the main room in a moment. Okay. In the main room. Compañera, bueno, a ver. Hello. Hello, teacher. Hello, todavía no han terminado los grupos, ¿verdad? No, pero ya los iba a cerrar cuando vi que ustedes estaban haciendo una pregunta. Ah, es que como solo me recuerdo que eran 4 minutos. Siento que, ¿verdad? Lo que pasa es que estuve yendo de grupo en grupo y como vi que necesitaban más tiempo, entonces no decidí no cerrarlos. Ah, ok. Nosotros pensamos que nos habíamos quedado en el limbo. No se preocupen. Pero pudimos, teacher, pudimos, bien chivo, pudimos. Eso, ya ven que se puede. Sí. Se puede. Excelente. Sí, teacher, thank you. You're welcome. Okay, good. Thank you. Okay. La palabra que nos dijo hace un momento sí nos sirvió de mucho, profe, porque la misma idea que Guadalupe tenía, creo que la mayoría teníamos esto que ella dijo, sí. Porque nos quedábamos así. Sí, es natural, pero ya ven que no tienen que preocuparse por nada en absoluto, ¿verdad? Todos aquí estamos aprendiendo, entonces no se vayan a sentir que porque pronuncia algo mal o no saben una palabra, que no, o sea, todos aquí estamos aprendiendo. Okay. Si Ger nos pusiera a practicar así allí ya, ahí en la sala para ver cómo lo decimos y si no, usted nos corrige. Uh-huh. Sure, pero lo único que no vamos, o sea, vamos a tal vez pedir unas 2 o 3 parejas, pero no podríamos pasar todos porque si no. Exacto. Seguir adelante, ¿verdad? Y no está ahí, ya se nos está alcanzando el tiempo, ¿verdad? Entonces. Pero sí, we're going to return to the main room, okay? Okay, okay. Thank you, teacher. Welcome. Ok, ¿cómo les fue? Mejor. Very good, very good. Nice. Eso, ok. Nice. Good. Very, very good. Ok, bye. Para empezar, algunos me estaban preguntando por el tiempo, ¿verdad? Sí, yo les había dicho 4 minutos, pero como yo voy de grupo en grupo, voy viendo cómo van avanzando y a veces creo que hay grupos que tienen problemas por A o B motivo, necesita más tiempo y por eso de que no lo cierro cuando veo que es algo como más general, ¿verdad? Que todo, que la mayoría todavía necesita más tiempo. Y más pues en esta actividad que era la primera vez que estábamos haciendo así un ejercicio como este, por eso les di un poquito más tiempo, pero más adelantito ustedes ya van a ir agarrando, como dicen, la onda, ¿verdad? Como van a ir, ya, entonces van a ir más rápido, ¿verdad? Una cosa que sí les voy a enfatizar es de que necesitamos tener el manual, ¿verdad? Espero que todos hayan bajado el manual, ¿verdad? Lo pueden bajar a su celular, ¿verdad? O a su computadora, y incluso pueden hasta imprimirlo si quieren, pero sí es importante que tengamos el manual a la mano, ¿verdad? Porque, pues, las conversaciones que estamos viendo son directamente del manual. Entonces, cuando vamos a practicar,
necesito que ustedes practiquen del manual. ¿Ok? ¿Alguna preguntita que tengan hasta el momento? No. Ok. Va. Ok, so what we're going to do is we are going to listen to two or three pairs saying the conversation just to see that we're doing it correctly. Okay, so okay. Volunteers, who wants to be first? Okay, Wendy, Guadalupe, ¿están trabajando juntas? No. No, okay. By Wendy, ¿con quién estaba trabajando? Con Laura. Okay, so Wendy, Laura, and then Guadalupe, who are you working with? Oh, Lupita? Arminda. Ok, entonces con Arminda vamos a ir próximamente, ok. So first Wendy and Laura. Teacher, you can share. Ah, ok. You don't have the conversation. The conversation, I know. Ah, ok. I'm done. Ok. Thank you. Okay. And what do you do every Monday morning? I check my email and I call the client for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check? Yes, I do. Actually, I check at once or twice a day. Great. It is very important. Okay, bravo, excellent. Okay, very good. Okay, remember that this is twice. And meetings. Okay, very good, excellent. Okay, Guadalupe, usted tenía alguna preguntita? You had a question? No. Ah, Guadalupe. Guadalupe de Carmen, you have a question? Vamos a pasar con el compañero que nos que lo hicimos. If you want. Solo estamos haciendo unas cuantas parejas, ¿no? No todas, porque por el cuestión del tiempo. Ok. Ok. Bye. Sigamos. Lupita, right? Lupita, ¿con quién iba? Arminda. Con Arminda, ok. Lupita y Arminda. Ve, Lupita, usted es Sofía. Okay. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meeting every 2 Monday. Often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do. Actually, I check in the once or twice a day. Right, it is very important. Very good, excellent. Okay, very, very good. Okay, this word we pronounce it actually. 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 Mm-hmm. ¿En cuál otra nos equivocamos? Prácticamente todas.
fue lo que escuché que quizás teníamos un poquito más dificultad, pero that's okay. Thank you, thank you. You're welcome. Okay, so that's it? Yeah? Okay, very good. We are now going to continue. We're going to look at the vocabulary, sorry, the grammar. Okay. We're going to learn a little bit about grammar. Oh, no, but un momentito before we do that. Let's answer these questions. What activities do Mario and Sofia do on Mondays? What activities do Mario and Sofia do on Mondays? Check emails. Check emails. Organize meeting. Okay. Attend a meeting. Call clients. He calls clients. Read a weekly report. Organize meetings. I also organize. How to organize. What else? What other activities? I actually call clients. Clients, yes, we call clients. Okay, very good. Okay, excellent, very good. Now, do you consider that it is important to check your email every day? Yes, I do. Yes, I do. Why? Because mm-hmm. it's very important. Because? Email is very important. Emails are very important. Okay. Any other reasons? Receive information. For be a day. Okay. For what? Como diría, al día. For be a day. To be up to date. To be up to date. Es una expresión. Up to date. I will write in the chat. Up to date. Please. Up to date. Okay. Up to date. Okay. Okay. All right. Very good. All right. Excellent. Now let's look at the grammar. Okay. So let's talk a little bit about the positive and negative form of the simple present, okay? So we can say, for example, for I, we, you, they, you know, what is I? In Spanish, what is I? I? Yo. Okay. We? Nosotros. Nosotros. Ellos, yo, ustedes. O también puede ser usted, ¿verdad? They perform. Yes. Mm-hmm. They. Ellos. Okay, so for I, you, we, and they, for, we can say, I like cheese. Ellos. Okay, for part. You like cheese. Or negative, I don't. I don't like cheese. So you can use the verb in the base form, like no change the verb. El verbo en la forma original, sin ningún cambio. Okay. So I like, I have,
I eat, I drink, I write, I read, okay, etc., etc. I eat. I clean. I what? I clean. I clean my house. Mm-hmm. Good. Okay. Now, negative. For the negative, we have to use don't. Don't. And then the verb in the base form. Okay. So always I don't, you don't, we don't, they don't. Okay. So I don't like, we don't like, you don't like. They don't. Okay. And then we have the complement, right? El complemento. Right? In this case, it would be cheese. Okay. I, we, you, and they. Okay. Now, for third person singular, which is he, she, it, what we do is we add, we have the verb, the base form of the verb, like likes, and we also use an S at the end, okay, likes. So we say he likes. She likes. Yes. Sí. Tiene razón. Aquí hay un mistake. Vamos a arreglarlo. Espera un momentito. Está fácil de arreglarlo. Go back. Okay, so thank you. Yes. Nos habíamos, ahí había un pequeño errorcito y que necesitábamos arreglarlo. Okay, now, in the case of the negative, in the negative, we don't say don't, like they don't, no. We say doesn't. Okay. So he doesn't, she doesn't, it doesn't. And then the verb is in the base form, like no S. Aquí no le agregamos ese. ¿Por qué? Porque ya lo conjugamos la tercera persona en esta auxiliar. Doesn't. Entonces, como ya doesn't ya está conjugado, entonces no vamos a hacer una doble conjugación. ¿Ok? And then, of course, the complement, right? In this case, the complement is cheese. So we say, he doesn't like cheese, he likes cheese, she likes cheese. He doesn't like cheese, she doesn't like cheese, it doesn't like cheese. Okay, do we understand? It's clear? Yes. Yeah? Yes. Y esto es aplicable a todos los verbos. Okay, con la excepción de, bueno, son... Dos verbos que no van a seguir esa estructura, pero lo contrario es the same. Okay? Questions? No. Okay. No. Okay. Very good. We're going to continue. Yes. Now, short answers. Hoy vamos a ir por las preguntas, okay? So, for the questions, we ask, we always start, like, remember,
For I, you, we, and they. Oops, perdón. Se cambió. For I, you, we, and they, we are going to be using the auxiliary do. And for he, she, and it, we're going to be using the auxiliary does. So, do I, do we, sorry, do I, do you, do we, do they? Does he, does she, does it? And then the verb is going to be in the base form, like and like. Noten que esto no cambia. Eso no cambia, independiente del sujeto. I, you, we, or they, or he, she, and it, siempre va a ser like. Why? Porque en lo que estamos aquí conjugando es el auxiliar do or does. Okay? And the complement. Okay? The complement is cheese. So, do I like cheese? Do you like cheese? Do we like cheese? Do they like cheese? Does he like cheese? Does she like cheese? Does it like cheese? ¿Estamos? Yes. Yes? Yes. Yes. Okay, very good. Now, answers. If the answer is affirmative, the answer is affirmative, you will say yes. Okay. Yes, I do. And then the verb, sorry, the subject, okay? So, yes, I, you, we, sorry, I, yes, I, we, they, you, okay. They, or yes, he, she, it. And then depending on the subject, you're going to be using do or does. So hay tres partes para responder una respuesta corta. El yes, el sujeto y el auxiliar. Yes, el sujeto y auxiliar. So yes. Oh, and then the subject can be I, you, we, you, they, you, or he, she, it. And then the auxiliary, do or does. Okay? For short answers, your answer can be either no, and the same thing, right? The same thing, the subject, I, we, you, they, or he, she, it, and then the auxiliary in the negative, don't. Or does it. Es el negativo. También se compone de tres partes. The you, the subject, and the auxiliary in the negative. ¿Cómo vamos? Sorry, Evelyn, can you repeat? Permítame. No. Vamos a usar la das. Das, dice profe. Para hacer la pregunta, lo usamos al principio. Para responder, lo usamos al final. Okay. Aquí ya no va, si ustedes notan, ya no va el verbo. No decimos, yes, I do like. No. So decimos, yes, I do. No decimos, yes, she does like. Yes, she does. Okay. No decimos, no, we don't like. No decimos, simplemente no. Don't. No decimos, no, it doesn't like. Decimos, no, it doesn't. No, she does. Okay. Do you have any questions? Pregunta ahorita, hagan cuantas preguntas quieran.
Ahorita podemos resolver cualquier duda que tengan. ¿Sería la oración corta? No, la pregunta corta. I will like this. The answer, la respuesta corta. No, la respuesta corta. Okay. Yes. ¿Cómo vamos? ¿Alguien necesita más? Example, pónganos un ejemplo. Yes, we will see more examples, pero o sea, la teoría la tenemos. Está claro. Yes. Okay. Okay, very good. All right. So we're going to erase. Now we're looking at examples here. This is, we use the simple present for habits. So we use this, the present simple, to talk about things we do all the time. Habits, routines. For example, you say, I get the service bus at 7 every morning. Okay. So notice we have I is the subject, right? Yes. Right? Or in this case, John is the subject, I is the subject, my sister is the subject. Okay. After that, we have the verb. So I get the service bus at 7 o'clock every morning. The verb is get. John brushes his teeth before he goes to bed. In this case, we have brushes, brush, the main form of the verb. And in this case, we add yes. Okay. And I play football at break time. The verb is play. And then my sister goes sailing on weekends. The verb is go. Right? And because it's third person singular, right? La tercera persona singular. We would say goes sailing on weekends. And then of course we have the complement, right? The complement, so for example, in this case, his teeth before he goes to bed, football at break time. Mm-hmm. Perdón, se me olvidó acá. The service bus at 7 o'clock every morning and sailing on weekends. Okay, those are some examples of things we do regularly. Teacher, what is the meaning of sailing? Sailing is navegar. Okay. Thank you. Como en un velero. Navegar en un velero, algo así. Thank you. Brushes, ¿qué significa, teacher? Brushes. 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 Piarse. Mm-hmm. Brush. Oh. Thank you. Mm-hmm. Okay. Anything else? No? Okay. Bye. Si no hay preguntas, supongo que todo está claro. ¿Es así? Yes. Okay, very good. Okay. So, now we use the present simple to talk about things that are always true. Okay. So things that are always true, cosas que siempre son ciertas. O sea, el anterior son el ejemplo de rutina, ¿verdad? These are things that are always true. Okay, so the sky is blue, the earth goes around the sun, I am a student, Seb is the Asian side of Istanbul, tigers are big cats, school starts at 8:05 and finishes at 3:30 p.m. Those are things that are always true. Siempre son ciertas. Okay, so we have the sky,
the earth, I, Sev, tigers, and school. That's the subject. Then the verb. The verb is goes. Goes. Right. And is. Okay. Charge. We have two sentences with the verb in the third person singular, goes, starts. And then the complement, right? Blue, student. On the Asian side of Istanbul, big cat. Because a.m. and finishes at 3 p.m. Bueno, de hecho, es, en realidad es así. And then this one has two verbs. The other verb is finish. And because it's third person singular, they say finishes. And the other complement is at 3:30 p.m. Okay. Yes. Questions? Okay. Okay. Vamos a clear. Okay, bye. Esto rapidito, vamos a ver esto. Notaron que en alguno de ellos pusimos una S y en otros pusimos ES. ¿Por qué vamos a poner ES? The reason that we put ES is when the verbs finish in one of these, letters. When it finishes in an CH, S, SH, O, or X. Y de hecho aquí falta una. Z. Okay, se lo voy a agregar acá. Okay. No, I'll keep it like that. Okay, so also with Z. Okay, so also can be whenever we use Z, also. Okay, then we add ES. That's the important thing here. We add ES. Okay, so we say watch becomes watches, guess, guesses, yes. Finish, finishes, yes. Go, goes, yes. Fix, fixes. And the reason is because we have here CH from the watches, S from, right, guesses, yes. finishes, O, right, we have goes, and yes. S, fix, okay. Now, if the verb ends in a consonant, and then a Y, any consonant, any consonant, cualquier consonante, and then a Y, we have to change the Y to an ES. Or IES, perdón. IES. So this is ending in consonant, and then change a Y. Okay. And what you're changing it to is the IES.
So we have studies. So the study finishes in a Y, right? It's a Y. But if we have consonant Y, so we have studies. Carry. Carry also finishes in a consonant Y. And fly. Fly finishes in a consonant Y. So after that, we eliminate the Y. La eliminamos la Y. Just put IES. 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 Yes. Okay. ¿Estamos? Yes. Yes. Okay. This is only when it's a consonant Y. Si es, por ejemplo, con el verbo play, que significa jugar, ahí no aplica porque play termina, en vocal. Vocal, correcto. Termina con vocal Y. Y aquí la regla es consonant, una consonante más la Y. Okay. Okay. We're going to stop there. Vamos a parar acá y tomar rapidito nuestra la lista de asistencia. Arminda. Present, teacher. Okay. Belkis, Argentina. Brenda, Brendita. Teacher. Okay. Claudia. Present. Eric. Present, teacher. Gabriela. Gabriela Solíez. Guadalupe. Present, teacher. Good. Lupita. Present, teacher. Excellent. Jorge. Present, teacher. Great. Laura. Present. Leopoldo. Presente. Okay, good. Lorena. Present, teacher. Okay, very good. Lucia. Present. Okay. Sí, present. Very good. Roxy. Present. Great. Patty. Present, teacher. Great. Sandra. Present. Okay, very good. Veronica. Lucia. Wendy. Present, teacher. Yancy. No? Okay. Bueno, el día de hoy le toca a una compañera que no está aquí el día de hoy. Si alguien quisiera quedarse, hacer una preguntita, con gusto se puede quedar. Si no, pues nos vemos mañana. We'll see each other tomorrow, okay? All right, take care. Good night. Tomorrow. Good night, teacher. Good night, bye-bye. Night-night.